Chesquinas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que no se les haya parecido el Ayunwoki. Y bueno, el día de hoy vamos a estar probando dulces chilenos, como ya lo vieron en el título. Y obviamente pues me los trajo Catalina Palma. Un aplauso para Catalina Palma. Aquí está Catalina Palma, directamente desde Chile. Y me trajo... directamente desde Chile y me trajo muchos dulces. Muchos dulces. ¿Cuántos? Muchísimos. Es más, me trajo tantos que miren esta bolsota de dulces. Miren, amigos, muchos dulces. Chocolates, gomitas, chocolates, malvaviscos, chocolates, malvaviscos, gomitas. Y bueno, muchos dulces. Y hoy voy a estar probándolos. Voy a ver cuáles son mejores, si son mejores los dulces mexicanos o si son mejores los dulces chilenos. ¿Quién crees que gane? Chileno. ¿Usted? ¿Quién creen que ganen, los dulces mexicanos o los dulces chilenos? Debo decir que son totalmente diferentes, porque los dulces mexicanos tienen chile, son raros, o sea, en Chile no. O sea, a ver. ¿Los dulces mexicanos tienen chile? O sea, ¿tienen algo de los dulces chilenos? ¿O tienen picante? Tienen picante, mucho picante. Picante, y hablamos como italiano, picante. Sí, nada que tonto. Nada que ver. Bueno, pero bueno, vamos a estar probando los dulces. ¿Tú cuál me recomiendas para que yo empiece a probar primero? ¿Chocolate o un dulce? Lo que sea, ¿no? A ver, ok, te voy a recomendar estos. Estas gomitas son de mis preferidas, me encantan, así que voy a dejar esta bolsa aquí y te voy a dejar esta para que... Ok, vale. Me retiro. Un aplauso para Catalina, amigo, que participó en ese video. Gracias, Catalina. Adiós, que te vaya muy bien. Y bueno, amigos, voy a estar probando dulces chilenos. El primero que me dio Catalina es este dulcecito que está aquí. Dice gomitas Flippy y sale un delfincito. Entonces vamos a abrirlo, vamos a probarlo. Vamos a ver si son diferentes a las gomitas mexicanas. Como pueden ver, es un delfín, parece un tiburón, parece una ballena porque es color como negrito con blanco. A ver, vamos a probarlo. Está bueno, pero nada del otro mundo, la verdad. Vamos a probar este de otro sabor. Todo porque dije que era mi favorito. Están ricos, pero saben a gomitas. O sea, siento que puedes encontrar este sabor aquí en México también. Está rico. De calificación le voy a dar un 5. Un 5 porque no me sorprendió. No fue un sabor que dijera, wow, qué buenas gomitas. La verdad, he probado mejores. Siguiente dulce es como si fuera... Ah, miren, son marinela también. Hay marinela allá en Chile. Pero acá no hay de estos. O ustedes habían visto estos. Se llaman rayita. Y son como un submarino. Como un panquecito. El mismo color. A ver, vamos a abrirlo. Oh, este sí. Se ve rico y hasta huele como a un submarino. Son iguales, miren. ¿Lo ven? Se ve rico este, vamos a probarlo. Este sí me gustó. Dice pastelito relleno con crema sabor vainilla. Este está rico, este me gustó. Pero también es muy parecido a los submarinos. Y creo que son hasta de la misma empresa, ¿no? Marinela. Vamos a darle a este un 7. Este se va a llevar un 7 de calificación. Y pongan ustedes ahí en los comentarios si son de Chile algunos de ustedes, si ya habían probado estos dulces, o pónganme si son sus favoritos, o pónganme si les gustaría probarlos. Pónganme lo que ustedes quieran ahí en los comentarios, que siempre, siempre los estoy leyendo y dando corazoncito a los puntuales. Siguiente dulce. ¡Wow! Este se llama Super 8. Este se ve medio feo el, la envoltura, pero debe estar rico. ¿Es rico, Cata? Sí, es rico. ¿Está rico? No he cenado, quiero decirles que no he cenado para tener espacio aquí en la pancita para estar probando todos los dulces. Vale, este eso es chocolate. Ah, ya sé cómo es. Es como una galleta, pero cubierta de chocolate, ¿no? Vamos a probarlo. Hasta ahora, este es de mis favoritos. Ya, gracias por probarlo. Este sí me gustó, le voy a dar un 10. Super 8, super 10. Le vamos a cambiar el nombre a un super 10. Este sí me lo voy a comer más al ratito, lo voy a dejar ahí. Siguiente. Este se llama Prestigio. Y miren, allá también la marca Nestlé también existe. Pero este se llama Prestigio y dice: Nestlé, la pasión por el chocolate. Chocolate relleno con coco natural. Este debe estar bueno. Me gusta el coco. Comenten ustedes si les gusta el coco. A mí me gusta el coco, pero me da miedo. Qué mal chiste. Ok, vamos a abrirlo. Y vamos a probarlo. Parece popó de perro. Imagínense esto. Imagínense la colita de un perro por aquí y de repente. Aquí está el chocolate. ¿Cómo se llama? Prestigio, ¿no? Y pues es un como de coco, cubierto de chocolate. Vamos a probarlo. Le ganó a este. Este le ganó a este. Prestigio, estás delicioso. Te vas a ganar un 11, Prestigio. Uy, qué rico está este. Se los recomiendo, amigos. Está riquísimo.
riquísimo el Prestigio. Me lo voy a comer ahorita, espérame ahí. Espérame ahí, lo voy a comer ahorita. Siguiente, clásica caluga de crema de manjar. ¿Entendieron algo? Porque yo no. ¿Qué quiere decir? El manjar es la cajeta. La cajeta, como el dulce de leche. ¿Sí, no? Cajeta de aquí es manjar de allá. Ok. Crema, una caluga es como eso, o sea, como el dulcecito, ¿cachai? Caluga de crema. Se llama Sunny y parece que es de la marca Cala. Y pues sí, miren, este es un dulcecito así. Oh, pero miren, es como si fuera como un chocolate, como un mini chocolate. A ver. No le siento sabor, esperen. Quiero buscarles algo así como parecido a aquí de México para más o menos se lo imaginen el sabor. Pero no le encuentro a nada parecido. Pero está rico, vamos a darle un siguiente dulce. Dice Zapito, chocolate relleno con leche y cereales. Este me parece que va a estar muy bueno. Mírenlo, amigos, mírenlo. Vamos a probar este que se llama Zapito. Oye, Cata, de verdad me trajiste muchos dulces, ¿eh? Me vas a hacer en cuenta. Bueno, este huele muy rico. Viene roto este Zapito. Y bueno, es en forma de un Zapito. Tiene por dentro blanco y tiene como bolitas de cereal. Está rico, pero el chocolate no está tan bueno. Perdónenme, amigos chilenos, si algunos de ustedes estos dulces que a mí no me gustan tanto son sus favoritos, pero pues a mí no me gustaron tanto. Pero sí, está rico. Vamos a darle un 7 también. Ok, estos se llaman chubi. Esta bolsita me gustó. Está chido la envoltura, colorida, divertida. Y bueno, estos son confites sabor a chocolate cubierto con caramelo. Ah, deben ser como las lunetas, ¿no? Exactamente igual a las lunetas. Nada del otro mundo, esa ni siquiera calificación se llevará. Ay, no me gustaron estas. Al final te dejan un sabor como a medicina. Ay, no me gustaron. No, no coman chubi. Este se llama Golazo. Es una barra bañada rellena con crema sabor chocolate. Golazo, a ver, vamos a probar este que se llama Golazo. Y amigos, denle like a este video si les gustaría que hiciera otro video probando dulces de otro país. También pónganme en los comentarios de dónde les gustaría que probara dulces. Y denle like si quisieran que haga otro video. ¿Pero vieron cómo es? Vamos a probarlo. Está bueno, está bueno, está rico. Está rico, pero está normal también. No me gusta mucho. Va a llevar un 5. Pero hasta ahorita mis favoritos han sido el Prestigio y el Super 8. El agua está riquísima. Me hacía falta un poco de agua porque ya estaba muy empalagado de tanto dulce. Este se llama Tú, Yo y es de dos colores. ¿Por qué es que tú como de dos colores? Dice oblea doblemente bañada. Ahí está, ya me lo dijo todo. Pero este se ve chido el colorcito, la envoltura, me gusta. Yo creo que este va a estar delicioso. Y por lo que estoy viendo aquí, tiene más relleno ahora. Lo abrí de este lado, que es blanco, y el chocolate por dentro es blanco. ¡Excelente! El chocolate es blanco. Vamos a probarlo. Ah, ok, pero por detrás es negro. Blanco, negro. Hubiera estado más chido que fuera blanco y luego negro. Les falló ahí, chilenos. Me gustan los que traen así como oblea, como galleta. Hay como a las cremas. Muy rico, este también me lo voy a comer más adelante. Oigan, todos los dulces no los vamos a comer. No vayan a pensar que los estamos abriendo y dejándolos. Al final de este video me voy a comer todos los dulces. Los voy a compartir también con mi sobrina Jamiri, Francesca, con mi hermana, con mi cuñado, con mi supernovia. Y estos se llaman Frugelé, nuevo sabor durazno, ¿eh? Hoy vamos a estar probando el nuevo sabor durazno. Y son gomitas con sabores frutales. Lo que he estado viendo que en todos los dulces que vienen así como en un empaque grande, por ejemplo, mira, préstame estos también. Dice alto en calorías y alto en azúcares. Todos traen como un sello aquí color negro, como hey, ten cuidado con lo que te vas a comer, que está alto en calorías y alto en azúcares. Miren, todos traen, a ver, todos. Fíjate bien. Estos también traen pam, que todo está bien marcado ahí, de que ten cuidado, gordito. ¿Están ricos estos? Catalina todos les dice que sí porque son chilenos los dulces y como ella es chilena, pues ni modo que diga no, están bien feos. Pero hasta ahorita van ganando los dulces mexicanos. ¡Sí, México! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile, Chile! Ok, vamos a probar el nuevo sabor durazno. Ya miren, justo aquí el nuevo sabor durazno y estos se abren así. El otro día cuando llegó Cata de Chile me estaba contando que estos dulces los usaban en los programas cuando, por ejemplo, alguna pareja así como que se gustaba o como que traían onda, como que hey, hey, tú me gustas, nene. Se comían estos dulces. A ver, ven, participa en este momento para que hagamos la recreación de esto y cuéntale a la gente qué era. O también en las fiestas o así. ¿En las qué? En las fiestas. En las fiestas. Ay, yo me dejé de vergüenza, ya no voy a aparecer más en su video. No voy a aparecer más. ¿Y luego qué? Ya, ok, ya, se jugaba con esto. Pues algo así como la botellita, pero con los frugelés. ¿Pero qué hacían? ¿No has dicho? Bueno, así. Ah, se lo ponían así y se tenían que comer cada uno el pedacito. Ajá. Pero el chiste era obviamente que se dieran el beso, ¿no? No. Y por ejemplo, si yo no le quería dar el beso a la persona y me hacían comérmelo, voy a intentar comérmelo sin que mis labios toquen los labios de Cata. Ok, por ahí estás tocando la nariz, o sea, eso es un juego para cuando quieren, quieren que haya pasión. Dame el beso. Dame el dulce. Dame tu frugelé. Ah, eso te lo comes y al final le dices, dame tu frugelé, mami. Ah, sí, seguro. Pero a ver, tú ni le mordiste, pa, me lo voy a comer todo. Mi favorito es el rojo oscuro. Uy, eso está riquísimo, el de durazno, 11. Chile. Vamos a comer nosotros,
¿Cuál es tu favorito, este? No. ¿El sabor limón? No, este. A ver, dame uno de tus favoritos. Este sabor guinda. Sabor guinda. O sea, es una envoltura color guinda y es sabor guinda. ¿Qué sabor es ese? Vamos a comernos uno sabor guinda. La técnica es saborearlo. ¡Oh! Porque tiene como azúcar y abajo queda la gomita. Amigos, está riquísimo, está cubierto de azúcar, tiene gomita, pero el sabor de la gomita está súper, súper concentrado. Vamos, riquísimos, a mí me encantan las gomitas. Por mucho tiempo, mis gomitas favoritas fueron los panditas. Pero yo creo que ahorita estos le están quitando el lugar, así le dijeron. ¡Ayuwaki! ¡Salte de aquí! Oigan, de verdad están muy muy ricos estos Frugelé. Estos me gustaron, yo creo que también van a ser de mis favoritos. Está entre el Super 8, el tuyo, el Prestigio y estos. Al final vamos a elegir cuál es el favorito de todos. Pero yo mientras me voy a comer otro de estos porque están muy ricas estas gomitas. Porque vieron que hay veces que las gomitas están como que muy duras. No, estas están... súper suavecitas, riquísimas. Amigos, Franceschina, esta es la primer parte de Probando Dulces Chilenos. Si quieren ver la segunda parte, no olviden comentar y darle like a este video para verla muy pronto. Hey, JJ, no se vayan, esperen. Recuerden visitar mi video más reciente. También pueden suscribirse a mi canal aquí. Y aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. En la descripción del video encontrarás un enlace para que te vayas directo a mi música. Franceschinas, amigos, nos vemos. Adiós.